tengo que hablar de ese revuelo que causó otra vez el encontrarnos con Laura Zapata. Ustedes saben que cada vez que nos encontramos con Laura Zapata, hay algo que comentar. Claro, ella suelta su lengua karateca y ahí larga lo que tienen que decir. Así que vamos a hablarlo en profundidad. Sí, porque bueno, Laura Zapata, me cuentan que asistió al cumpleaños de Juan José Origel en México y bueno, pues ahí aclaró lo que no llamó flojos a todos los mexicanos. No, como lo dijo. A todos no. No, no, no todos. Solo a los que reciben apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y es que por este mismo comentario, la actriz Yolanda Andrade dijo que la floja era Laura porque era una mantenida de Thalía que recibía maíz de su hermana. Pero escuchen lo que ella respondió. Ay, ¿qué dijo? Rácala. Habló bien. Más bullying del que está haciendo conmigo. Ah, lo está haciendo con Thalía. Ah, mira. Porque yo le mandé recado a mi hermana Thalía. Le dije, oye, Thalía, controla a tu amiguita, ¿no? Porque sí, ¿no? ¿Qué te contestó Thalía? No, pues tú habla con ella. Le digo, no, yo no tengo nada que hablar con ella. Es una pelada. No, el tema es que lo que pasa es que cuando uno opina y opina de otra gente, después te tenés que aguantar lo que te viene que opinen de ti. Claro. Y a Laura después no le gusta cuando la critican porque ella critica. Entonces está complicada la situación. Y en todo esto queda Thalía de por medio, quedaron mudas. Y bueno, sí, es que a la hora de la verdad Thalía quedó como en la mitad del sándwich. Ella no había opinado nada y quedó envuelta en un escándalo que ni le toca. Lo que pasa